pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El que tenga oídos para oír. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 19. Hace unos cuantos años, mi esposa y yo atendíamos a la gente en un comedor social de nuestra ciudad. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a venir a comer antiguos conocidos de mi vieja vida. Aquella situación me trajo a la memoria los tiempos en los que yo estaba viviendo en la calle, y nadie compartía conmigo su tiempo. Sí, indudablemente que tenía amigos, o más bien conocidos. Personas que, atrapadas en las mismas garras que yo, tan solo estaban dispuestas a pasar el tiempo conmigo dependiendo de las ofertas alternativas. En otras palabras, dependiendo de lo que yo les pudiera ofrecer. Por lo que muchos días y muchas veces estaba solo. Tal vez con gente a mi alrededor, pero solo. Esto me ayudó en gran manera a poder atender a aquellas personas, pues entendí el valor de escucharlas. En muchas ocasiones, nuestro mensaje lleno de esperanza y de verdad no encuentra lugar en nuestro destinatario porque para él tan solo somos un extraño con otra historia más. Otro que viene a decirme cómo tengo que vivir. Escuchar es la llave que te abre los oídos de aquel que quieres que te escuche. Pero tal vez no tengamos tiempo de escuchar, ¿cierto? Mas si considero que no tengo tiempo para escuchar a aquel a quien quiero transmitir mi mensaje, tal vez sea que no le considero merecedor de mi valiosísimo tiempo. Cierto también, ¿no? ¿Por qué nos resulta tan difícil escuchar? Y sin embargo somos tan rápidos para hablar. Tal vez la razón esté en que consideremos que tenemos todas las respuestas, o que si no ofrecemos respuestas o consejos, no estamos ayudando a los demás. Pero, ¿te has parado a pensar cuántas veces tu corazón anhelaba a alguien con quien hablar? ¿Alguien a quien contarle tus tristezas, tus sueños, tus esperanzas o tus alegrías? ¿Nunca has valorado a un hermano por su capacidad de escuchar? Pero, ¿y en nuestra relación con Dios? ¿Cómo funciona lo de hablar y escuchar en nuestra relación con Dios? Ahí podemos caer en algo parecido. Dedicar un tiempo a exponer nuestros ruegos, peticiones, deseos, proyectos o problemas delante de Dios y una vez expuesto, ya está. Nos podemos ir, sin respuesta, pero nos vamos. Escuchar es una expresión de humildad y de negación a uno mismo, una forma infalible de aprendizaje, y que no siempre practicamos. Jesús nunca se cansó de escuchar a cada uno de los que se acercaban a él, y en ocasiones él mismo participaba de que la gente le dijese qué buscaba, qué deseaba, qué le preocupaba, qué le dolía o qué pensaba. Cristo nunca dejó de escucharnos. Y esto es algo que persiste hasta el día de hoy. Es una de las más importantes certezas en la vida de un cristiano, el hecho de saber que Cristo, desde el cielo, escucha nuestras súplicas
y contesta cada oración que desde el corazón rendido en obediencia, humildad y adoración se acerque a Él, sabiendo que Él escucha y que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Dediquemos un tiempo a escuchar a cada persona que Dios pone en nuestro camino, a escucharles con humildad, con sinceridad, pero no a escucharles desde un pedestal, desde el cual yo soy el poseedor de todas las verdades, y él un pobrecillo al que se le ha concedido acceder al pozo de sabiduría que hay en mí. No, escuchemos con humildad, pues el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 23. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.